El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, señaló que el clima de inseguridad en todo Michoacán es evidente. Todo lo que está pasando nos revela cómo estamos realmente y tiene toda la razón. Asegura, yo no estaría tan cierto en esto, pero asegura que Morelia no tiene problemas tan graves de extorsión como existen en otros municipios por la presión que reciben los productores y los comerciantes, que ha sido complicado contener a la delincuencia en Morelia y que lo de los Oxxos, ya ve que en estos días se han quemado dos en Morelia y uno en Tarímbaro, que esto que han sufrido esta marca de tiendas de conveniencia, son hechos aislados. Mira, yo creo que el clima del Estado en materia de inseguridad pues es evidente, ¿no? El Estado está pasando por momentos difíciles. Lo que hace poquito sucedió en el caso de los limoneros, ¿no? Nos habla de las condiciones que privan el Estado. Hace poquito también, hace un par de días también lo vivimos, creo que con tortilleros también en el Estado que denuncian. Hay complicaciones. Morelia afortunadamente no tiene ese tipo de problemas. La sociedad morelia no se ha visto afectada en ese grado. Pero pues no deja de ser complicado contener lo que pasa en el Estado, ¿no? No deja de ser difícil mantener a Morelia libre de este problema. La policía municipal trabaja mucho, seguramente, estoy seguro que si no tuviéramos la capacidad de respuesta que tiene Policía Morelia, el tema del Oxxo no hubiera sido uno, hubieran sido varios, si no hubiera sido allá de entrada, hubiera sido algo como lo hacen en otras ciudades. Aquí fue un hecho aislado, afortunadamente, que habla de que también se ve que en Morelia pues, no hay condiciones para que actúen como lo hacen en prácticamente el resto de los municipios del Estado.